Mucha gente piensa que para hablar en público tienen que ser expertos y se preguntan, ¿por qué mi jefe me eligió a mí para explicar este tema a mis compañeros si no soy un experto en esto? Y además, no tengo experiencia hablando en público. Otra situación típica es cuando el profesor pide que los alumnos hagan una exposición en la clase. Muy bien, todos van a elegir y a presentar un tema frente a sus compañeros. Pero a mí me aterra hablar en público. Tú tranquilo, hoy tenemos buenas noticias para ti. Ya sea que no te guste hablar en público, porque te ponen nervioso las miradas o porque te incomoda llegar a cometer algún error, tú vas a salir victorioso de esta porque... Hoy te compartiremos las técnicas que necesitas para hablar en público exitosamente, aun cuando no tengas experiencia en el tema. Entonces, el profesor, el jefe o alguien más te ha asignado a ti para que des una plática o hagas una presentación o expliques un tema específico frente a un público. Y tú no te puedes escapar. Estoy muy enfermo y no puedo presentar hoy. ¡Achú! Oh, qué pena escuchar que estás enfermo. No hay problema, presentarás mañana. Sí, tuve un accidente y no puedo dar mi presentación. ¡Qué barbaridad que tuviste un accidente! No te apures, te apoyamos. Presentarás pasado mañana. Puedes huir en ese momento, pero no puedes esconderte para siempre de vivir la experiencia de hablar en público, porque tarde o temprano tendrás que hacer tu exposición. Así que tienes dos opciones. Uno, haces una presentación mediocre que solamente te saque del apuro, como mucha gente lo hace, ahí como salga, mientras se aguantan las ganas de vomitar, el temblor, el sudor y el miedo, causando lástima a todos los que los ven. O aprendes las técnicas básicas para hacer una presentación profesional e inspirar a los que te escuchan para que tomen acción, mientras disfrutas del proceso de hacer algo bien hecho para salir triunfante después de realizar tu presentación. Nosotros queremos que tú tomes la segunda propuesta. Solo atrévete a enfrentar tus miedos y toma la determinación de entrar en la arena. No es el crítico el que cuenta. El reconocimiento le pertenece solo al hombre que está en la arena, aquel que realmente intenta lograr la hazaña, aquel que posee un gran entusiasmo, una gran devoción, aquel que se entrega por completo a una causa noble. Teodoro Roosevelt. Entonces, para que tú salgas triunfador de la arena, a continuación te presentamos las 7 técnicas que te ayudarán a realizar una exposición profesional. 1. Delimita con efectividad un tema específico. Recuerda que tu presentación debe tener un tiempo limitado. Nosotros creemos que es una buena idea que tu público se quede con ganas de escuchar más. Debido a esto, la idea es que limites tu tema a un tiempo entre 5 y 7 minutos. Pero si tienes que hacer una presentación sobre un tema académico, Guy Kawasaki propone la siguiente fórmula: 10, 20, 30. Él dice que tu tema debe ajustarse a 10 diapositivas, que solo debes hablar por 20 minutos y que el número más pequeño de la medida de letra que utilices para el texto debe ser 30. Esta fórmula ha sido aplicada con gran éxito en la mayoría de las presentaciones sobre temas profesionales del canal TED. Cualquiera de estas dos técnicas que tú decidas utilizar está bien. El punto central es que tengas un mensaje específico y bien delimitado del cual vas a hablar. 2. Busca y recolecta suficiente información al respecto. Utiliza varias fuentes de información. Puedes encontrar en libros, en internet tienes blogs, audiopodcasts y videoblogs. Solo asegúrate de que sean fuentes verídicas y actualizadas. De preferencia, siempre que te sea posible, busca las fuentes primarias de la información. 3. Toma notas cuidadosas de tus fuentes de información. Las notas que tomes sobre las fuentes de información te servirán para hacer referencia y mencionar a tu público de dónde obtuviste esos datos. 4. Ponte en los zapatos de tu público y selecciona la información que les va a ser más útil. Es muy importante ajustar tu mensaje para el tipo de público que te estará escuchando y tratar de seleccionar la información específica que vas a compartir, pensando en la utilidad y aplicación que las personas que te escuchan le pueden dar. 5. Prepara una estructura para tu presentación. Introducción, desarrollo y cierre. Son las 3 palabras clave que nosotros utilizamos para disectar una presentación en partes manejables. Tanto para ti, que estás compartiendo la información, como para el público que estará asimilándola. 6. Aprende de memoria la apertura y el cierre de tu exposición.
Saber de memoria cómo vas a iniciar y a cerrar tu presentación te permitirá iniciar sin vacilaciones, mostrando seguridad y control. Esto también te permite ser auténtico porque libera recursos para que te enfoques en repartir tu vista y mirar al público a los ojos. 7. Practica varias veces antes de hacer tu presentación final. Tu presentación final deberá ser la última de una serie de repeticiones que hayas hecho. Y para tu grata sorpresa, siempre habrá quien quiera sentarse a escuchar el ensayo de tu presentación. Cuando realices estos ensayos frente a familiares o amigos, hazlo con toda la intención. Imagínate que ya estás en el lugar donde harás tu presentación final y una vez que comiences, no te detengas. Trata de ir de principio a fin, tal como lo vas a hacer en tu presentación final. Al aplicar estas 7 técnicas para diseñar y practicar tu siguiente presentación, estarás organizando tu trabajo en etapas cortas, sencillas y manejables, de modo que te será más fácil crear una presentación profesional. Evita pensar que solo los expertos pueden hacer presentaciones y dar discursos interesantes y apasionantes. Mejor, acepta el reto y entra en la arena sabiendo que al haber aplicado estas 7 técnicas en la preparación y práctica de tu presentación, habrás adquirido el conocimiento, la experiencia y las armas necesarias para dar una exposición profesional y salir triunfante de la arena. Cautiva, inspira y guía con tu profesionalismo a todo aquel que te vea plantar tus pies con firmeza en la arena de la vida. Sé valiente y vive el rol de héroe que tu entorno necesita. Transforma tu miedo en entusiasmo y comparte con nosotros en un comentario cuál será el tema de tu próxima presentación.